este foro de discusión sobre una de las experiencias legislativas más importantes de la Revolución Mexicana, que es justamente el trabajo, las discusiones, la influencia, el legado de la Revolución Legislativa, que vamos a tratar aquí con detalle. Y también relacionado con esto, la discusión sobre lo que fue la experiencia de la 26 legislatura nos sirve para ilustrar dos aspectos muy importantes de la revolución. Por un lado, lo que fue el gobierno de Francisco y Madero y el régimen militar de Victoriano Huerta que lo derrocó y que abrió una nueva etapa dentro del proceso revolucionario de la época. En esta ocasión nos acompañan dos amigos y distinguidos investigadores, Ignacio Marván, conocido especialista politólogo, historiador y politólogo, y Edgar Rafano, que también hemos tenido el gusto de que nos acompañe en varias ocasiones aquí en el instituto. Vamos a comenzar la mesa. Bajó un poquito el volumen. De acuerdo a los temas que vamos a desarrollar, me toca comenzar aquí. Bueno, yo voy a hablar sobre el maderismo y la 26 legislatura. El tiempo de la revolución maderista alentó el despertar de la política. Luego de largos años en los que la actividad política y los cargos de representación popular habían estado monopolizados por las élites porfiristas, la movilización y la participación de los sectores sociales excluidos, de las clases medias emergentes y de los sectores populares, que había comenzado con el realismo y se había extendido con el maderismo en su etapa electoral, continuó con mayor fuerza luego de la victoria militar y política de Madero sobre Porfirio Díaz. El impulso de la revolución originó que, en el interinato encabezado por León de la Barra, se diera un notable auge de organización de nuevos partidos políticos y que se fundaran agrupaciones de todas las tendencias ideológicas que tenían entonces presencia en los distintos sectores de la sociedad mexicana. Madero era un demócrata convencido y la revolución había cambiado la correlación de fuerzas entre las principales corrientes políticas a nivel nacional y regional. El nuevo clima de libertades permitió que se lanzaran a la palestra nuevas corrientes, grupos y personajes que no habían encontrado canales de expresión en el cerrado sistema político porfiriano y que, a diferencia del régimen de Díaz, pudieran hacer reuniones y manifestaciones públicas, propaganda, proselitismo y campañas en las que las distintas opciones contendieron por el poder político a nivel federal, estatal y municipal. Pocos meses después de la caída de Porfirio Díaz, el espectro político que había prevalecido por décadas en el país se había modificado radicalmente. Había nuevas organizaciones y un clima de libertades inédito, además de una nueva legislación electoral que permitía y garantizaba el respeto al sufragio libre. Entre los nuevos partidos que se crearon luego del triunfo de la revolución estaban, en primer lugar, el Partido Maderista, que cambió su denominación de Partido Antirreeleccionista por el de Partido Constitucional Progresista, que se convirtió en 1911 en la principal fuerza política del país gracias al carisma y a la popularidad de Madero como vencedor de Porfirio Díaz. Surgió también el Partido Católico, impulsado por la jerarquía eclesiástica, que pronto alcanzó una fuerte presencia regional, sobre todo en el Bajío y en el centro del país, así como en algunas de las principales ciudades de la República. Algunos grupos vinculados al régimen de Porfirio Díaz
encabezados por Jorge B. Español, organizaron el Partido Popular Evolucionista. Las diferencias al interior del maderismo provocaron el surgimiento de varias opciones que reivindicaron para sí la legitimidad de los principios revolucionarios y del liberalismo que compartían todos. Así, los hermanos Vázquez Gómez, luego de su ruptura con el líder de la revolución en el verano de 1911, los hizo mantener el partido antireleccionista con el que contendió el doctor Francisco Vázquez Gómez por la vicepresidencia del país en contra de Pino Suárez en 1911. Los maderistas más radicales, algunos de ellos antiguos magonistas, organizaron el Partido Liberal con Juan Sarabia y Francisco y Antonio I. Villarreal al frente, así como otro grupo de antiguos correligionarios liberales más moderados. En este contexto político se celebraron las elecciones federales presidenciales en 1911, quizá las primeras elecciones democráticas en la historia del país, en las que Madero ganó abrumadoramente la presidencia de la República, la que asumió el 6 de noviembre de 1911. No obstante, esa elección reflejó la nueva realidad política del país. En ellas se mostró la fuerza del partido maderista, que fue el único que tuvo representantes en todas las casillas y controló los comicios y los órganos electorales. Los demás partidos no tenían la experiencia política ni los cuadros suficientes para vigilar la elección. La votación se mantuvo en los niveles que se habían presentado antes. Casi 20.000 electores, hay que recordar que eran elecciones indirectas, dieron el triunfo a Madero por una mayoría aplastante, con el 98% de los votos. Quizá el saber de antemano el resultado restó participación popular al proceso. Sin embargo, la elección de vicepresidente fue mucho más competida. Pino Suárez logró apenas la mitad de los comicios. Hay que recordar que Pino Suárez era el compañero de Fortuna de Madero y, desde un cierto punto de vista, candidato oficial, con 53% de los sufragios. León de la Barra, postulado por el Partido Católico para la vicepresidencia, quedó en segundo lugar con 34% y Francisco Vázquez Gómez en tercero con 16%. El voto rural, sujeto a muchos de los controles tradicionales de carácter corporativo y clientelar, le dio el triunfo a Pino Suárez, quien perdió significativamente en las ciudades y particularmente en los estados del centro y del occidente, que votaron mayoritariamente por el Partido Católico y por su candidato León de la Barra. A nivel regional, los católicos obtuvieron las gubernaturas de Jalisco, Querétaro, Estado de México y Zacatecas. En las elecciones de 1911, las primeras elecciones democráticas en la historia de México, no hubo un fraude generalizado, aunque sí hubo protestas aisladas de prácticas ilegales cometidas por candidatos oficiales, por candidatos locales apoyados por la dirigencia maderista. Estas anomalías no invalidaron el resultado nacional de la elección, aunque sí tuvieron un mayor impacto en los resultados locales. Sin embargo, fue también significativo que se siguieran manifestando muchas de las prácticas políticas que habían imperado hasta entonces y que habían sido condenadas por muchos de los nuevos actores: acarreos, inducción del voto, manipulación de la elección, control de las casillas y de los funcionarios electorales, así como de las instancias de calificación, y de manera particularmente negativa, el uso del poder oficial de las nuevas autoridades maderistas para aplastar legal o ilegalmente a sus opositores y para asegurar el triunfo de sus candidatos. Las elecciones de 1911 reflejaron nítidamente el nivel de la cultura y de la práctica política mexicana, el peso de los líderes y los caudillos y la ausencia de organizaciones y de instituciones sólidas. En este contexto, en junio de 1912 se realizaron las elecciones para renovar las cámaras de diputados y de senadores, así como la Suprema Corte de Justicia, las cuales habían sido electas durante el gobierno de Porfirio Díaz y habían permanecido como consecuencia de los acuerdos de Ciudad Juárez. Se presentaron a estas elecciones el Partido Nacional Constitucionalista, el Antirreeleccionista, el Católico, el Popular Evolucionista y el Liberal, así como varios candidatos independientes. En la anterior legislatura se había aprobado una nueva legislación electoral que había incorporado los principios maderistas de sufragio efectivo y no reelección, pero esta última solo para el Poder Ejecutivo, por lo que muchos legisladores vinculados al porfirismo
buscaron y lograron reelegirse. Por primera vez, además, funcionaría el otro principio medular de la democracia, que era una conquista directa de la revolución, el voto directo. Las elecciones tuvieron lugar sin mayores contratiempos, aunque poco después el Partido Católico denunció un fraude generalizado que, no obstante, no pudo probar. El gobierno maderista reconoció que había habido irregularidades menores y formó una comisión en la que estaba Luis Cabrera para modificar la recién aprobada ley electoral. La 26 legislatura fue una cámara plural. En ella estuvieron representadas las principales corrientes políticas de la época. La mayoría de los diputados electos pertenecían al maderismo, donde el Partido Constitucional Progresista se convirtió en el partido mayoritario. Entre sus filas hubo notables políticos maderistas que desempeñaron una brillante labor parlamentaria, y entre quienes se puede mencionar a Luis Cabrera, Serapio Rendón, Jesús Urueta, Luis Manuel Rojas, Enrique Borges Mangel, Eduardo Hey, Roque González Garza, Isidro Favela, Gersaín Ugarte, Juan N. Macías, Félix Palavicini y Heriberto Jara. Encabezados por Luis Cabrera, fueron conocidos como el Bloque Renovador y les tocó la misión de promover y defender las iniciativas del gobierno de Madero y sus principales propuestas legislativas en materia agraria, laboral, económica y administrativa. Cercanos a los renovadores estuvieron los legisladores liberales independientes y antireleccionistas, entre quienes descollaron Francisco Escudero, Carlos Trejo, Juan Sarabia, Aquiles Elorduy, los cuales en diversas ocasiones apoyaron las iniciativas y las posturas de los renovadores. Como muestra de la pluralidad de la Cámara y del compromiso del régimen maderista con las libertades democráticas, llegaron a la legislatura algunos de los más destacados políticos porfiristas, que habían sido los portadores del partido reeleccionista y figuras destacadas de la anterior legislatura. Los más conocidos eran José María Lozano, Francisco Laquipe y Nemesio García Naranjo, brillantes intelectuales y oradores que formaron un tigre opositor a los renovadores y al gobierno de Madero, y a los cuales se sumó otro destacado legislador, Querido Moreno, quien rompió con los renovadores y se volvió uno de los más acerbos críticos del maderismo. Finalmente, estuvo el Bloque Católico, tal vez el más homogéneo de los grupos parlamentarios, encabezado por Francisco Elguero, Manuel de la Hoz, Rafael de la Mora, Eduardo Correa y Pablo Rosado, grupo marcadamente conservador y vinculado a la jerarquía eclesiástica, que mostró una notable unidad y disciplina en las discusiones y en las votaciones. La Cámara de Diputados inició sus sesiones formalmente el 16 de septiembre de 1912, cuando Madero presentó su segundo informe de gobierno. Continuó sesionando desde entonces hasta enero del año siguiente. En su interior se realizaron acalorados debates en torno a varios de los más acuciantes problemas políticos, sociales y económicos por los que atravesaba el país. Visto a la distancia, la labor de la 26 legislatura no alcanzó a ser muy fructífera, como no lo pudo ser tampoco el gobierno de Madero. Como este, la vorágine política en que estuvo inmerso el país, convulsionado por las rebeliones de Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Félix Díaz y Bernardo Reyes, y por el clima de agitación laboral provocado por la huelga nacional y las continuas movilizaciones de los trabajadores textiles, que pusieron en jaque al régimen maderista y lo obligaron a luchar por sobrevivir políticamente, impidió que se concretaran las reformas que Madero y su grupo intentaban llevar a cabo. No obstante ello, en la Cámara se discutieron y resolvieron asuntos relevantes que muestran que el gobierno de Madero y los legisladores que lo apoyaban estaban dispuestos a realizar reformas económicas y sociales relevantes que, paulatinamente y dentro de los cauces institucionales, fueran mejorando las condiciones de vida de los sectores del país. Uno de ellos fue relacionado con el movimiento textil. Como es sabido, el sector de los trabajadores textiles era el más numeroso, el mejor organizado y combativo de los trabajadores mexicanos desde fines del siglo XIX y hasta el momento de la Revolución. A pesar de la brutal represión de Río Blanco,
El movimiento textil tuvo la capacidad de resistir, de reorganizarse y ponerse otra vez en pie de lucha, acicateado por el triunfo de la revolución. De ese modo, reiniciaron su movilización por sus viejas demandas: incremento salarial, disminución de la jornada de trabajo, supresión del reglamento laboral que vulneraba sus derechos, prohibición de trabajo nocturno para mujeres y niños, y sobre todo, la aplicación de una tarifa general que homologara los salarios que debían ser iguales para trabajos iguales. Para presionar por el cumplimiento de sus demandas, volvieron a sus viejas formas de lucha: paros y movilizaciones, así como constituir órganos de representación colectiva. La solidaridad que había caracterizado a las luchas textiles nuevamente se desarrolló, por lo que, ante la negativa de los patrones a cumplir con las demandas de los obreros, estos ampliaron sus protestas y llegaron una vez más a la huelga nacional encabezada por un comité central de obreros. El régimen de Madero fue receptivo a las demandas de los trabajadores y, a través del Departamento del Trabajo, buscó influir en los patrones para que aceptaran cumplir con las demandas obreras y medió en el conflicto. La cerrazón patronal hizo que se prolongara la lucha y que la movilización obrera creciera y alcanzara una dimensión nacional inédita. Ante ello, el maderismo buscó una salida intermedia. Ante la imposibilidad de obligar a los patrones a aceptar las demandas de los trabajadores textiles y negándose a reprimir a estos, como lo había hecho Porfirio Díaz años atrás, el maderismo promovió una iniciativa en el Congreso para que los patrones que aceptaran subir el sueldo a los trabajadores textiles a cambio pagaran un impuesto menor. Del 5% que pagaban entonces, pagarían solamente el 4%. En cambio, los patrones que no aceptaran pagar más a sus trabajadores pagarían 8% de impuestos, es decir, el doble. Esa iniciativa fue conocida como la Ley Obrera y ocasionó fuertes debates en la Cámara de Diputados durante noviembre de 1912, siendo aprobada por unanimidad con solamente un voto en contra el 26 de ese mes. Igualmente significativa fue la discusión sobre el tema agrario, el otro gran tema social de la agenda nacional. Además de esos asuntos, la 26 legislatura también discutió temas económicos de coyuntura y otros temas políticos de menor relevancia durante su primer periodo de sesiones, que fue interrumpido abruptamente por la decena trágica. Pero esto es motivo de otra historia. Muchas gracias. Bueno, toca ahora el turno a Edgar Lojano García, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresado de la maestría en Historia en esta misma institución, donde también da la materia de Historiografía de México. Edgar Lojano es un investigador y guionista de la serie de televisión México Siglo XX de Editorial Clio y fue investigador de este Instituto de Dinero durante varios años. Actualmente es director del Museo Nacional de la Revolución y en 2004 obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional General Emiliano Zapata, otorgado por la Fundación Emiliano Zapata, y es autor del libro publicado por este instituto, Las cenizas del zapatismo. Le cedemos la palabra a Eduardo. Buenas tardes, gracias por su presencia. Habría que agradecer evidentemente a la doctora Patricia Gran la invitación, al doctor Felipe Ávila, igualmente la atención que tiene hacia mi persona. El asunto que nos trae el día de hoy me parece que es interesante, porque tomando como pretexto el asesinato de Eliseo Domínguez y la discusión de la legislatura maderista, nos da para reflexionar sobre ciertos puntos sobre los cuales no atendemos muy bien, porque evidentemente el cuartelazo que devino en el gobierno del general Victoriano Huerta
llama poderosamente la atención, ¿no? Sin embargo, hay otros asuntos, como ya mencionaba al final de su charla el doctor Avila, que merecieron la atención del gobierno y de la legislatura entonces en funciones. Como de todos es sabido, en febrero de 1913 estalló una revuelta militar en contra del presidente Francisco I. Madero. El presidente no solo perdió el poder, sino la vida misma, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez. Después de algunos días, entre el grupo golpista que componían Félix Díaz, Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet, se impone la figura del general Victoriano Huerta, que también, como se sabe, se pasa al bando golpista una vez ya iniciado el movimiento. Durante el tiempo en que permaneció en el poder el general Victoriano Huerta, intentó dar a todas sus acciones cierto carácter de legalidad. El asunto de cómo es nombrado presidente interino es una de ellas, y la convivencia con institucional, con los otros poderes, el legislativo y el judicial, ayudaban a intentar dar cierto aire legal al régimen. Sin embargo, los desencuentros no tardaron en llegar se llegó al extremo, como también se sabe, de la disolución del Congreso Maderista de la 26 legislatura, y que sería sustituida por otra legislatura llamada del huertista, ¿no? En ambas legislaturas, tanto en la maderista como en la huertista, se discutieron varios de los problemas que aquejaban el país, y aunque había temas prioritarios, por ejemplo la guerra, evidentemente, y una cuestión personal para Huerta, la elección presidencial, también se enfrentaron otros problemas que estaban en la raíz misma del movimiento revolucionario. Evidentemente, uno de los puntos fundamentales tiene que ver con la cuestión agraria, que está esencialmente representada por el zapatismo, aunque no únicamente. De esta manera, las propuestas para intentar resolver el problema se pueden distinguir, digamos, en dos grandes vertientes, ¿no? Uno, la vertiente hecha sobre todo por diputados en la representación maderista, en tanto representantes del pueblo, que intentan dar una respuesta a la problemática, y la otra, la propia visión desde el gobierno de qué es el famoso problema agrario. De esta manera, el diputado Juan Sarabia, que es representante de Sonatrach San Luis Potosí, y que era conocido militante del Partido Liberal Mexicano, presentó una propuesta de adiciones a la Constitución en materia agraria. La propuesta se presentó a nombre de la llamada extrema izquierda liberal, con un reconocimiento especial en la hechura a Antonio Díaz Ortega, otro compañero de andanzas de Juan Sarabia. A juicio de Sarabia, los campesinos habían entrado en un periodo de franca y peligrosa efervescencia, que amenazaba con destruir los fundamentos de la organización social, y cito textualmente, y que no tendrá término mientras esos hombres humildes y sufridos, que al fin parecen haber salido de su letargo y de su inconsciencia, no vean que se les concede algo de lo que ellos piden con tanta justicia: una mejor retribución de su trabajo, mejores tratamientos y medios más amplios de subsistencia que les permitan salir de la servidumbre medieval en que gime. Esta propuesta de la llamada extrema izquierda liberal llama la atención, y al final lo comentaremos, por su cierto conservadurismo, porque como veremos al final, repito, en nada responde a las exigencias, por ejemplo, del zapatismo. De esta manera, se deben expropiar los terrenos que hacían falta para reconstruir los ejidos, decía, base necesaria para la subsistencia de la población indígena y, aún más importante para el régimen de Huerta, condición propicia para el establecimiento de la paz pública. De tal manera, proponía declarar de utilidad pública la expropiación de tierras cuya superficie fuera mayor de 50.000 hectáreas, expropiación de tierras, aguas o montes cercanos a los pueblos con el propósito de dotar de ejidos a los que no tuvieran, o para la elección de nuevos pueblos que se formaran
por la colonización. El precio de expropiación sería pagado por el erario federal a largos plazos, se hacían, y en abonos, y estarían exentos de expropiación los propietarios que cultivaran sus tierras por medio de apacería, la totalidad de sus tierras, o cuando menos las dos terceras partes. Como bien lo señala el historiador Bertrand Roa, lo interesante de la propuesta de Sarabia era que consideraba la apacería como una transición natural entre el jornalero miserable y el pequeño propietario. A juicio de Sarabia, la apacería no despojaba al propietario de sus tierras, o no en estricto sentido, y no exigía del cultivador grandes y arraigadas cualidades de carácter, eminentes y sólidas virtudes de previsión, laboriosidad y ahorro, que es una visión muy de estos personajes que entienden que los campesinos son gente atrasada y que, deben de trasladar hacia un pequeño propietario mucho más, que dé mucho más mayores rendimientos a la tierra, ¿no? Para el campesino, este sistema era propicio, ya de que le proporcionaba aquello de lo que carecía: herramientas, animales de labranza, semilla y medio de subsistencia. Para el terrateniente, la parcería significaba la continuación del disfrute de sus propiedades, porque en vez de ser expropiadas, dicho sistema le permitiría ganancias y utilidades, decían, nada despreciables. Pero además, la parcería permitiría una relación de mutuo beneficio entre el terrateniente y el campesino. Así, por ejemplo, los terratenientes tendrían la obligación de dar a cada parcero semilla, abonos, útiles y animales de labranza necesarios para la explotación de la parcela. Les darían terreno y materiales necesarios para la construcción de sus hogares. Les permitirían el corte de leña necesario para su uso doméstico, sin restricción alguna. Se les concedería el derecho de criar animales junto con un pastoreo gratuito. Asimismo, los aparceros tendrían derecho a la mitad de la producción total de la cosecha, y en caso de la muerte del aparcero, su familia tendría el derecho de seguir explotando la parcela. Por su parte, los aparceros estarían obligados a prestar servicios gratuitamente en caso de incendio, inundación o cualquier otro hecho de causa mayor que amenazar el predio, y a prestar sus servicios como jornalero en las obras de irrigación o en cualquier otra que se emprendiera con el objeto de mejorar el predio o que resultara en beneficio común. Otro ejemplo de estas propuestas desde el ámbito de los diputados es la de José González Rubio, diputado por el Estado de Jalisco, quien consideraba que los altos problemas políticos que sufría el país seguirían en tanto no se resolviera la cuestión agraria. A juicio de González Rubio, se debían fundar colonias rurales en los terrenos baldíos o nacionales adecuados para el cultivo o la ganadería. Asimismo, se debía autorizar al Ejecutivo para que adquiriera terrenos de particulares en los centros agrícolas en donde se creyese conveniente el establecimiento de dichas colonias. Asimismo, el Ejecutivo debía celebrar contratos con los particulares o empresas que desearan colonizar sus terrenos. Estos terrenos debían ser cedidos de preferencia a labradores pobres, medieros, y arrendatarios de la finca objeto del fraccionamiento. Además, una cosa un tanto extraña, porque a Cumama debía darse igual preferencia para la colonización tanto a mexicanos como a extranjeros. Y una cuestión también muy cercana que tiene ciertos elementos cercanos a lo que será el reclamo zapatista sobre las tierras, decía el diputado Gonzalo Rubio, que los dichos fraccionamientos quedarían sujetos a las prescripciones de la para los efectos de esta ley en una institución llamada el Homestead, o traducido bien de familia. ¿Qué era esto? Que la tierra no podía ser enajenada en su totalidad ni en parcialidades.
El líder de la familia y sus hijos no podían ser embargados por créditos de fecha posterior a la que se hubiera hecho la adjudicación. Si faltaba gente de la familia, la propiedad del colon permanecería, salvo de todo embargo, en manos de la viuda y, en caso de que ella muriera, la propiedad permanecería colectivamente en manos de los hijos hasta que el menor llegara a la mayoría de edad. Estas, como a grandes rasgos, como ciertos puntos que intentan atacar el problema de la cuestión agraria. Por otra parte, la visión del gobierno es muy interesante, por lo que a continuación les diré. Huerta está también consciente de que la resolución del problema agrario es una, es algo importantísimo si se quiere llegar a la paz. Y tiene una cierta política también que, si bien considera que la difunde su mal, no acaba como de dar los cómos acabar con la difundio, no se dice cuáles tendrían que ser los mecanismos, se establecen como normas generales que nunca llegan a ser propiamente ley y que también es muy entendible por el problema que vive el país de guerra, sinceramente, que impide que esto pueda llevarse a otros terrenos. Mas, sin embargo, hay dos cuestiones como que pueden marcar los meses del gobierno de Huerta. Uno tendría que ver con ciertas actividades o hechos que marcarían, digamos, la labor agrarista, si podríamos llamarlo así, del régimen de Huerta. Y por otro, la creación de la Secretaría de Agricultura y Colonización como parte de esa política para llevar a cabo los deslindes de tierras. De lo primero, de estas políticas agrarias huertistas, poco se puede corroborar, porque en medio del contexto, por ejemplo, de los informes que rinde el Congreso, son cifras que difícilmente se pueden constatar. Lo único que se puede, que es cierto, es la creación de la Secretaría de Colonización. Pero para poder ver cuál es la visión del gobierno sobre el problema agrario, un par de testimonios. Uno, del propio Huerta, ¿no? Decía el presidente: el gobierno de la República, que no es revolucionario, que es el gobierno nacional de México, toma en consideración los ideales de la revolución, porque este acto es verdaderamente honrado y comprende que es una alta necesidad en el país, ¿no? Por otra parte, el secretario de Agricultura y Colonización es más expedito en términos de lo que implica para el gobierno este problema. Se presentarán iniciativas de ley encaminadas a obtener una mejor distribución de la propiedad, no solamente, y eso también llama la atención, dentro del más escrupuloso respeto a los derechos adquiridos. Y este es un problema, porque esencialmente lo que los zapatistas y otros grupos agrarios están en contra del despojo que la ley porfirista ha hecho de sus tierras. Creo que podrán a sumarse a la justicia los intereses de las diversas clases sociales. Deseo, decía, que la repartición de los hombres, deseo que la repartición sea entre aquellos hombres honrados y laboriosos que sean capaces de conservarlas y de hacerlas fructificar. Que comience cuanto antes las esperanzas para que se vincule el cultivo de la tierra a la generación de riqueza que tiene que ver con el profundo cariño, decía, a la tierra común, que es la tierra de la patria. Esta es, como en términos generales, me parece la visión del de gobierno en torno al problema agrario. Por otra parte, la otra cuestión que tiene que ver con ciertas acciones que, repito, son un tanto difíciles de cerciorarse, ¿no? Por ejemplo, Huerta decía en sus informes de gobierno, con su presentación ante la Cámara, que debido a las favorables condiciones en que se habían hecho las siembras, se esperaba que fueran satisfactorias. La de maíz, por ejemplo, era buena en la mayoría de los estados. Habían quedado instalados y debidamente reglamentados
los primeros depósitos de maquinaria agrícola, facilitando a los agricultores el uso de implementos y material agrícola, así como la enseñanza para su manejo. La enseñanza agrícola ambulante se había favorecido por distintos medios y el personal de agentes de información y propaganda agrícola había aumentado con el nombramiento de más de 1.900 individuos. También se habían llevado a cabo estudios de hidrología subterránea, de donde se obtendrían ventajas para la agricultura, ya que para hacer productivos terrenos de la nación que se encontraban con escaso valor debido a la falta de agua, estos estudios pueden ayudarnos a hacerlos productivos. Decía también, el Ejecutivo se complace en informar que sin haberse visto obligado a extraer un solo peso de las ingentes necesidades políticas, ha logrado adquirir mediante un movimiento de valores 18.900 hectáreas de las mejores tierras del estado de Morelos, a cuyo inmediato fraccionamiento se procede desde luego, con lo que aguarda el Ejecutivo dejar sólidamente cementada la pacificación definitiva de tan importante entidad federal. Esas son mucho más cuestionables por el trato que recibió Morelos por parte del gobierno huertista en manos de Juventus Robles, ¿no? Que nosotros conseguimos las campañas de quema de los pueblos, recolonización y todas esas cuestiones de la guerra, ¿no? Y finalmente, la fundación de la Secretaría de Agricultura y Colonización en febrero de 1914. Decía la nota que tomé de Imparcial de la época: en atención a que el gobierno federal se propone desarrollar una activa política agraria que esté en consonancia con las necesidades y aspiraciones del país y promover a la mayor brevedad el fraccionamiento y reparto de tierras, ha tenido a bien decretar la creación de la Secretaría de Agricultura y Colonización, que, a la cual debería de ocuparse de tierras, aguas, bosques, caja de préstamos para obras de irrigación y fomento de la agricultura. Finalmente, habría que, pensando en esta discusión en términos de cómo resolver el problema agrario, me parece que ninguna propuesta planteada durante esta legislatura podía tener éxito. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, me parece que la propuesta presentada por Sarabia y alimentada por su programa es hasta cierto punto conservadora, en tanto los campesinos zapatistas, por ejemplo, no tenían la menor intención de ser pequeños propietarios. Porque la guerra preocupaba más al gobierno que esas cuestiones de realmente poder resolver el problema agrario. Pero era tan importante al gobierno de Huerta el asunto, que ustedes recordarán igualmente, que envió a Morelos a Pascual Orozco Padre a negociar con el zapatismo para buscar su rendición. El desenlace es trágico porque Pascual Orozco Padre es acusado de traición y es fusilado, ¿no? De esta manera, ni el gobierno de Madero, ni el gobierno de Huerta, ni el gobierno de Carranza entendieron lo que el zapatismo estaba planteando en el plan de Ayala, que en su artículo 6 plantea la devolución de las tierras que les habían sido quitadas por los latifundistas a sus paredes en Morelos. En esta vertiente de radicalidad de la revolución no cabe el asunto de que terrenos nacionales sean repartidos, ¿no? Ni de que el gobierno compre terrenos, como en algún momento lo planteó Madero, para dotación de tierras a los pueblos, ¿no? Lo que se ha insistido mucho en el caso también del zapatismo, que tiene que ver con la restitución, no solamente de las tierras en sí mismas, sino la restitución de lo que implica a ellos para el mundo campesino del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? No sería, sino hasta Álvaro Obregón, que el problema agrario estaría medianamente resuelto, porque Obregón es un animal político y entiende perfectamente de que si no reintegra las tierras a los zapatistas no habrá paz. Él sí lo hace, ¿no? Y entonces los zapatistas se unen, entre otros tantos grupos, al gobierno de Obregón, porque ha cumplido, en cierta manera,
con las demandas que se han planteado durante, a lo largo de 10 años de guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar Lojano. Sin lugar a dudas, el problema agrario es el principal problema de la revolución, que es el tema que está como causa profunda que explica el estallido revolucionario de 1910 y 1911. Y es un tema tan abrumador, de tanto peso, que incluso algunos de los políticos a los que la revolución encumbra, a pesar de que tienen una posición sobre el problema agrario bastante conservadora, se ven obligados a tomar partido y a hacer una propuesta. Desde luego, desde el Plan de San Luis, el famoso artículo tercero del Plan de San Luis, en donde ofrece la devolución de las tierras a los pueblos que hayan sido despojados de ellas por las haciendas, es uno de los detonantes que explica la revolución. También el problema agrario es el tema que explica el surgimiento y el arraigo del zapatismo, pero también obliga al gobierno de Madero a definirse y a considerar, tratar de darle solución al problema de la tierra de una manera también muy, muy moderada para, comparado con el zapatismo. La propuesta de Madero es la de fraccionar los terrenos nacionales, ponerlos en venta a un interés módico para los que la puedan pagar, y desde luego está la defensa pues casi incondicional de la propiedad legítima, que es la que tienen los hacendados. De hecho, solo el zapatismo y el villismo se plantean la expropiación y la reproducción de los latifundios, pero las otras corrientes de la revolución tienen una posición mucho más moderada en torno a este tema. Carranza mismo, a pesar de su oposición inicial, en 1914, cuando estalla el conflicto contra Zapata y contra Villa, se ve obligado en enero de 1915 a sacar su famosa ley agraria, que juega un papel importante para aglutinar en torno al constitucionalismo a un sector del campesinado mexicano. Y después, este tema es retomado en el Congreso Constituyente. Quizá uno de los debates más enriquecedores es el del artículo 27 constitucional, que ahora está tan en la agenda política de hoy. Ahorita estamos discutiendo precisamente este tema que tiene que ver con el petróleo, con la propiedad sobre los recursos del subsuelo. Pero, digamos, el contenido radical del artículo 27 constitucional no se entiende si no es a partir de lo que fue el peso específico fundamental del tema agrario en la propia revolución. Y hay una continuidad en cierto sentido entre el zapatismo y lo que fue la reforma agraria radical que hicieron los zapatistas, con lo que después se retoma como postulado constitucional en el constituyente de Querétaro, en el artículo 27, y que después es retomado más bien hasta Lázaro Cárdenas, que es cuando efectivamente se lleva a cabo esta reforma agraria que plantearon los zapatistas y que plantearon revolucionarios como Calixto Contreras, como un sector del villismo, pero que al ser derrotados en la revolución, quedaron como demandas que empezaron a cumplirse hasta años después. Desde luego, cuando Obregón se lleva a cabo una reforma agraria en Morelos, esto es indiscutible a partir de la alianza que hace con los sobrevivientes del movimiento zapatista, pero en el resto del país no. En los 20 la reforma agraria es bastante marginal, y es hasta Lázaro Cárdenas que se lleva a cabo realmente una profunda reforma agraria que le da vitalidad y protagonismo y vida por 100 años más al campesinado mexicano, particularmente al sector social, a los ejidatarios y a los comuneros, que todavía hoy son los propietarios de la mitad del territorio nacional y de algunas de las
riquezas naturales más, más importantes que hay en nuestro país. Bueno, le damos la palabra a Nacho Marván, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad. Ha sido profesor de asignatura de la Facultad de Economía, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en los departamentos de Ciencia Política y Sociología, profesor de asignatura también en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en el Seminario de Clases Sociales y Estratificación. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Fue editor de la Revista Mexicana de Sociología. Ha publicado varios libros y multitud de artículos para revistas especializadas. Entre sus obras se encuentran La cuestión del gobierno representativo en el Distrito Federal Mexicano, Federalismo y Sistema Político en México, y Después del Presidencialismo, Reflexiones para la Formación de un Nuevo Régimen, Ejecutivo Fuerte y División de Poderes, El primer ensayo de esa utopía de la Revolución Mexicana, y Sé que te vas a la Revolución, Lázaro Cárdenas durante el periodo 1913-29, Estadistas, Caciques y Caudillos. Le damos la palabra a Nacho Marván. Su presencia y la organización. Yo voy a hablar básicamente, o sea, el punto central de mi plática es la disolución de la vigencia legislatura que sigue después. Y lo primero que quiero remarcar es que si luego la historia del México independiente de 1821 a 1912, y en esos 92 años, lo único nuevo en la caída de Madero es que había sido electo democráticamente, porque no era, era bastante frecuente que diversos movimientos asonados o revoluciones destituyeran a los presidentes. Y sacando la cuenta, no sé si corregirá, son muy pocas las veces que se disolvió la legislatura. Yo recuerdo en este momento es Iturbide en 1822. Nos dejaron la República, la Constitución de 24, pasamos a las leyes y no se disolvió en el Congreso. Hay otra disolución en 1942-43. Hay otra resolución entre la dictadura de Santana, la teórica dictadura de Santana y el triunfo de la Revolución de Ayutla. Pero luego, incluso durante la Guerra de Reforma y durante la Guerra de Intervención, Juárez sigue trabajando con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a pesar de estar en contra de la Guerra Civil. Y viene Utepec, y viene etcétera, etcétera, y no se disuelve el Congreso, y la última vez, afortunadamente, la última esperemos, que se disolvió, es precisamente el 10 de octubre de 1913. Mañana cumplimos 100 años de la última disolución de la República. Entonces, quiero remarcar la importancia de la toma y decir, paradójicamente, lo nuevo de Madrid fue que el electo democráticamente, como ya vimos, esta legislatura también es la primera electa con voto directo y que, concretas o no dejas, había tenido condiciones de legitimidad democrática significativa y termina en la disolución de Madrid. Voy a centrar la plática en cuatro, en la siguiente parte. Primero los hechos, voy a tratar los hechos, unos ya los conocen, otros no, para que tengamos todos claros cuáles son los hechos de los que voy a hablar rápidamente. ¿Cuáles eran los agravios de los diputados para la Huerta? Porque había confrontación, pero también cuáles eran los agravios de Huerta para los diputados. ¿Qué agravios tenía Huerta con respecto a lo que él siempre había dicho a los diputados? ¿Y cuáles fueron sus razones para disolver la legislatura? ¿Quiénes eran los diputados alucinados? ¿Cómo fue el proceso penal de los diputados? Porque no nada más disolvió la legislatura, sino metió a la cárcel a 84 diputados. De los diputados de la cumbre, ahí está. Luego, un punto muy claro, muy particular, de interés muy personal para mí y para la historia de nuestro país y del constituyente, la cuestión del órgano. O sea, un buen número de los que entraron a la cárcel, como lo dijo ya
como lo dijo ya Felipe, eran el grupo maderista, se articuló con los renovadores. Esos unos van a seguir carrera política, no pasa con ellos. Pues voy a tocar ese tema de los renovadores y finalmente algunas reflexiones finales. Vámonos a los hechos. Voy a tratar de hacer una cronología muy sucinta y luego nos vamos a tomar. 8 de octubre es asesinado, digamos, misteriosamente desaparece del hotel y es asesinado Belisario Domínguez y aparece en el nuevo panteón de Coyoacán, tiempo después. Ante esa desaparición, que no era la primera, ya había desaparecido el diputado de Unión, ya había desaparecido Serapio Rendón, digamos, diferentes diputados vinculados a Madero, ya habían desaparecido, la Cámara, el 9 de octubre, hoy hace exactamente 100 años, el 9 de octubre de 2013, la Cámara se reúne, digamos, y ante esta amenaza constante, ante este peligro, resuelve dos cuestiones fundamentales. Resuelve, en primer lugar, hacer una comisión que investigue el asesinato del senador Belisario Domínguez, y en su caso, digamos, que es una comisión casi una averiguación previa, en su caso consignar la responsabilidad de Huerta en el asesinato del senador Belisario Domínguez. Y entre sus acuerdos, todo el acuerdo, de decir que si no hay garantías para los diputados, se irá a sesionar a otro lugar, al lugar donde tenga. Eso es lo que resuelve por mayoría la Cámara. O sea, si logra mayoría, ya no es una Cámara muy de acuerdo con Huerta. Logra mayoría, digamos, esos dos elementos. El 10 de octubre, a las 4 de la tarde, el secretario de Gobernación, García Aldana, secretario de Gobernación de Huerta, se presenta ante el presidente de la Cámara y ante algunos diputados, les dice o que retiran ese acuerdo o que se atengan a las consecuencias. Los diputados no retiran ese acuerdo y entonces entra la prueba, entran los policías y detienen a 84 diputados. Y son llevados, digamos, de Donceles, donde está la Cámara, digamos, hasta el convenio que era el acuerdo integral de la Nación, que era la Intendencia, y curiosamente lo llevan a algunos en un tranvía, pero lo llevan caminando todo ese tramo de Donceles, digamos, hasta lo que es ahora Molina, ¿cómo se llama? Eduardo Molina, lo llevan caminando, no es un tramo chiquito, llega casi, según los testimonios, casi a las 8 o 9 de la noche, desde a la hora van avanzando lento, pero a las 8 o 9 de la noche están llegando a Lecumbre. El día 11, Huerta convoca a elecciones extraordinarias, a elecciones para elegir una nueva legislatura, ya que se había quedado sin legislatura, y los días 12, 13 y 14, lo que pasa es, el Ministerio Público los presenta el juez y los acusa, digamos, ante el segundo juez del distrito, y vamos a empezar el proceso. La acusación son de los cargos de rebeldía, sedición y traición a la patria, los hay de la diputada. Entonces, rebeldía y sedición, y algunos también los acusan de traición a la patria. Estamos hablando, esto es el 13 de octubre de 1913. El 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones de la 26 legislatura. Hubo, digamos, ahí, si analizamos esa integración, hay algunos que no fueron de los detenidos, que sí vuelven, digamos, a ser diputados, pero hay empresarios, hay diferentes actores, propietarios de tierras, algunos intelectuales, y se incorporan a esa legislatura que se va a conocer como la 26 bis. Y se llevó a cabo en esas mismas elecciones del 26 de octubre, elección para presidente que después había venido posponiendo, y las fórmulas para presidente y vicepresidente fueron las siguientes: Federico Gamboa, el autor de Santa, y Eugenio Rascón, por el Partido Católico, Félix Díaz, que había dado el cuartelazo, pero ya había roto con Huerta y que estaba, digamos, se articulando con José Luis Requena, los felicistas, David de la Fuente y Andrés Molina, de que está hablando de cuestiones agrarias, se presenta por un grupo agraristas, Manuel Calero, digamos, y Jesús Flores Ramón, que habían colaborado con Electra de Díaz, que estaba también colaborando con Huerta también en el momento, por el parte de los independientes, y Victoriano Huerta y Aureliano Márquez.
Lo único que podemos recordar realmente sólido, o realmente memorable, no, no memorable, ¿por qué se distinguió esa 26 bis? Precisamente por anular las elecciones de la vicepresidencia y continuar la instancia de Huerta en el poder. El 6 de noviembre de 1913, finalmente les levantan la incomunicación a los diputados detenidos en la penitenciaría. O sea, estuvieron incomunicados del día 10 hasta el 6 de noviembre, hasta entonces, digamos, el juez ordena al jefe de la penitenciaría que termine la incomunicación. El 20 de noviembre se instala la 26 bis, la 26 bis. El 19 de febrero, o sea, el primer grupo de diputados, no tenemos claro el número, pero sale un primer grupo de diputados, sale un primer grupo de diputados, son puestos en libertad por falta de pruebas. Y el 1 de abril de 1914, el Congreso comienza su periodo ordinario de sesiones. En aquel entonces había dos periodos de sesiones, como lo hay ahora, pero como no lo hubo de 17 hasta muy avanzado del siglo XX, y era uno de, como dijo Felipe, del 16 de septiembre a diciembre, y el otro era del 1 de abril al 31 de mayo. Entonces, el 1 de abril regresa la 26 a sesiones, comienza el periodo ordinario, va el presidente Huerta, va Huerta, digamos, a dirigirse al Congreso en esa apertura de sesiones, y vale la pena señalar algunos de los puntos que toca. Se queja de la falta de reconocimiento de algunos países sudamericanos al gobierno interino, pero sin embargo sus países no han roto relaciones con Estados Unidos, con México. No toca el tema de los Estados Unidos, que era realmente el reconocimiento que le preocupaba, y ese no lo menciona en su discurso. Habla de la creación de la Secretaría de Agricultura, que ya mencionamos aquí, de la Secretaría de Agricultura, Colonización y también de la Industria de Comercio, y de la organización de 31 cuerpos rurales para combatir a los revolucionarios. Son así como los puntos clave de ese informe del 1 de abril de 1914. El 9 de abril se da el incidente de Tampico, donde hay, digamos, una confrontación con algunos soldados americanos, con algunos marines americanos. Se da el incidente de Tampico, en el que la Armada Mexicana, digamos, no permite atacar a un muelle, a un barco americano. Los americanos solicitan desarmar honores y un cañonazo. Huerta usa de pretextos para romper, digamos, o tener una fricción mayor con los Estados Unidos. Y el 16 de abril, la flota armada estadounidense, compuesta por dos barcos acorazados, un cañonero, dos divisiones de torpedos y 17 embarcaciones distintas, arribaron a las inmediaciones del puerto de Veracruz, y el 21 comienza la invasión estadounidense en el puerto de Veracruz. El 21 de abril de 1914. El 22 de abril, Victoriano Huerta, digamos, casi 7 meses después de haber detenido a los diputados, Victoriano Huerta expidió una ley de amnistía general a quienes hayan sido culpados y detenidos por delitos de sedición, rebeldía y conexos. Abarcaba a todo el grueso de los diputados que quedaba todavía en la penitenciaría después de 7 meses. Y ese mismo día, la Secretaría de Justicia, que no sabía que era justicia, ordena que, según dice, la Secretaría, que es una dependencia del Ejecutivo, ordena al juez segundo distrito poner en libertad de libertad a los exdiputados que permanecieron en la penitenciaría de Uruguay. Esos son los hechos entre octubre del 13 y abril. ¿Cuáles fueron los agravios, digamos, cometidos por Huerta y su gobierno? Todos sabemos el caso de los desaparecidos, el Apeverón, Murrión, el que desató todo el conflicto, fue el San Domínguez, pero quiero hablar de algunos elementos. Algunos casos. El caso de Manuel Rojas, en abril del 13, a un mes, digamos, a un mes, el caso de Alberto Madero, en abril del 13, hay un caso muy interesante de Manuel Rojas, que es uno de los diputados, sobre todo de la Nueva. ¿Y qué pasó con Manuel Rojas en este abril de 1913? El procurador y el mismo juez del segundo distrito
solicitaron al Congreso, la Cámara de la Corona de Diputados del Congreso, el desafuero y lo acusaron formalmente de traición a la patria. ¿Por qué acusaron al diputado de Manuel Rojas de traición a la patria? En primer lugar, por haber solicitado, como era presidente de los masones en la Corte del Valle de México, haber solicitado como masón al presidente de los Estados Unidos que interviniera para defender la vida de Gustavo Madero y de Emilio Suárez, por petición inclusive de la señora Sara Madero, que se entrevista con el embajador, manda un cable al presidente Taft y como masón le pide por favor intercedera, ahí. Elementos que dicen que el Departamento de Estado empezó a activarse para poder hacerlo, sin embargo, el embajador no actúa, mucho menos falta historia. Pero no solo eso, escribe un manifiesto muy puntual en donde dice: yo acuso a Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos, de ser el responsable moral de la muerte de Madero. Y todos le ponen una serie de acusaciones y el secretario de Gobernación, el procurador, pues interpretan esa solicitud de intervención por parte de Manuel Rojas como un acto de traición a la patria porque está pidiendo la intervención de un presidente extranjero en México. Le tratan, digamos, de con eso armar una acusación, pero finalmente era diputado, para entrar a la resolución, para estas circunstancias, se mete la solicitud de desafuero. Y la mesa, digamos, la mesa de la Cámara de Diputados, no la decide, digamos, que la acusación no prospera, que no hay otra señal muy clara de que cuenta no tenía todo consigo de la legislatura, aún después del asesinato de la Cámara. Los otros agravios, los conocemos, los asesinatos de los diputados renovadores, Urrión, Néstor Monroy, Pretelín, Serapio Arendón y desde luego Belisario. ¿Cuáles eran los agravios o los rencores, podríamos decir, que era un hombre muy rencoroso como buena colega, que tenía Huerta con los diputados? El manifiesto con el que anuncia la disolución, no sé si fuera la su situación frente a los diputados. Dice: la Cámara de Diputados ha desarrollado una sistemática e implacable hostilidad para todos y cada uno de los actos de mi gobierno. Esa es la exposición de motivos de lo que va a ser su decreto. El caso, por el primer punto, es el caso de Eduardo Tamariz. Eduardo Tamariz era un diputado del Partido Católico Nacional, que Huerta invita para que ocupe la Secretaría de Instrucción Pública de Bellas Artes. La Cámara decide que, como es un católico, no puede ocupar ese cargo y simple y sencillamente no le da la licencia para que pueda ocupar el cargo en el momento. Entonces, uno de sus agravios. La Cámara no ha despachado asuntos de urgente necesidad y la mayoría está resuelta a negarme la dotación de cualquier recurso económico, cualquier recurso financiero. Muchos de los diputados militan en la revolución y conspiran en la Ciudad de México al amparo del fuero. Han hecho los diputados en sus discursos alusiones ofensivas y calumniosas al presidente de la República, el honor de la mancillada de la investidura, ¿no? Entonces, y aquí viene un punto también muy importante. Otra de las acusaciones dice: han hecho una comisión de averiguación previa para el asesinato del Ministerio de Domínguez, que pretende incluso averiguar si yo tengo responsabilidad o no, y con eso están invadiendo funciones del Poder Judicial. Y esos son los pretextos por los cuales, digamos, emite el decreto de disolución el 10 de octubre de 1903. No solo, por tanto, digamos, no solo disolvió la Cámara de Diputados, sino que el procurador, un tal Cayetano Castellanos, acusó de conspiración para rebelión a 84 diputados de la 26 legislatura, y ahí lo pueden consultar quien quieran, el archivo de la Corte, el expediente,
muy interesante, ¿no? El tema, ¿a quién les salió Urdi y Asociados? Como si fuera un amparo, un negocio comercial. ¿A quién les salió Urdi y Asociados? Son más de, en PDF, son casi unas 1200 páginas de PDF, como es fotografía, ¿no? Pero se puede bastante elegir, y ahí está todo el detalle, digamos, de cómo nos acusaron, por qué nos acusaron, y yo les platico aquí rápidamente algunos de los elementos que hay en ese texto. Primero, ¿quiénes eran los diputados arreglados? El primer punto es el número, 84. La Cámara debía tener aproximadamente 220 diputados. ¿Por qué hace esto yo? Porque yo estudiaba el Congreso Constituyente y en la misma distritación eran únicamente elecciones de mayoría y es el número mismo de distritos y si son la misma distritación para integrar el Constituyente de 16-17 que el 16 para la 17-19. Entonces debían ser alrededor de 220, 225 diputados y estamos hablando de 203. Prácticamente una tercera parte, digamos 84 de esos. Sin embargo, vale la pena señalar que por algunas votaciones anteriores, como está la dinámica de la Cámara, probablemente quedaran activos para septiembre, octubre de 1813, quedaron 140 o 150 de esos 200. ¿Por qué? Porque eran poquitos en el ausentismo. O sea, no creas que ahora de que no vayan ni no vayan. El ausentismo es histórico, el ausentismo de los diputados es histórico, uno de los más críticos fue el constituyente del 56-57 que tenían que ir a sacarlos de las cantinas de la Ciudad de México, que ya iban a votar, no crean que ahí tenemos algo muy auténtico de nuevo, ¿no? El ausentismo, pero otros también, es importante señalarlo, ya habían abandonado la ciudad y habían abandonado el gobierno se había ido a la revolución. Los revolucionarios del norte, como son los casos de Luis Cabrera, el director Jara, que ya fue mencionado, el visual de Londres o Argumense, que ya sabe que fue un papel importante, Isidro Favela, Eduardo Rey y Roque González de Alba. Estos eran diputados, ya estaban vinculados a la revolución y salieron probablemente o antes incluso del asesinato de Madero o inmediatamente después del asesinato de Madero. Según Rodolfo Reyes, era diputado en ese momento, es el hijo de Bernardo Reyes, hermano de Alfonso Reyes, el abogado de la que existe en el tratado de la política, donde le paseaba bastante mal, pero le encantaba la política. Según Rodolfo Reyes, en su memoria, los grupos llamados a la política fueron 48 renovadores, y de los otros 36, el resto eran marxistas, independientes y tres del Partido Popular Revolucionista. Pasado del señor, entre ellos el propio líder del partido, también fue llevado para ver este señor, también fue llevado a la penitenciaria. Cabe mencionar a los más conocidos. Yo ahorita les voy a decir por qué más son conocidos, básicamente por historia posterior, ¿sí? Más que en ese momento mismo. Aquiles Elurdi. Aquiles Elurdi fue uno de los fundadores, años después, en 1939, de la Partido Nacional. Y en ese momento fue diputado y se fue llevado a la presidencia de ese momento. Eduardo Neri, todo de Guerrero, ustedes han oído hablar de la medalla, Neri, algo de legislador de 1903, es precisamente por un discurso y un papel que juega él en este proceso, digamos, que se estableció esa medalla, Eduardo Neri. José Inés Novembro fue el primer presidente del Partido Liberal Constitucionalista. Que es el que se forma y que forma, digamos, Villar Carranza, Pablo González y Álvaro Obregón en octubre de 1916, después de las elecciones de diputados constituyentes. Jesús Urreta, viejo diputado, digamos, que había sido diputado en Porfiriato, que fue diputado en la 26 y que luego va a ser diputado también en la 27 y en la 28, un gran orador que tenía mucha presencia de clero sumamente liberal. Rodolfo Reyes, que ya lo mencionamos, que los bajos, Jorge Berestañón, que digamos empieza incluso colaborando con el gobierno de Huerta, ahí se rompe el papel de la espada de la, regresa a la Cámara de Diputados y termina, inclusive, termina en la penitenciaria. Guillermo Meijueiro, un oaxaqueño,
felicista que va a encabezar o va a estar participando en un movimiento de carácter felicista en el movimiento soberanista en Oaxaca, pues ese proceso va a durar casi hasta los años, hasta principios de los años 20. Manuel Gea González, médico, nomás lo menciono, por el hospital, ya que nunca había, ni sé por qué se hizo un hospital, pero finalmente sé que este diputado, este médico, también gustaba la política y fue llevado a la penitenciaría, y mucho le gustaba, quizás. Manuel Gea González, José Manuel Pizar Casolán, que luego fue secretario de Educación con Calles más adelante. Pascual Ortiz Rubio, un momentito gobernador en Chaval, yo presidente de la República, también se lo llevaron a la penitenciaría. Juan Sarabia, que ya todos conocemos, un periodista famoso, ya salió su iniciativa, etc. Y, por algo, sí, porque yo me metí a esta escena por estar estudiando los constituyentes, y 14 de ellos que fueron seguidos constituyentes de 1916-17. Entre ellos, Alfonso Cabrera, médico también, hermano de Luis Cabrera. Alfonso Craviotto, hidalguense, subsecretario de Instrucción, Pública y Bellas Artes, con Venustiano Carranza. Garzaín Huerta, Tlaxcalteca, secretario particular del primer jefe del ejército constitucionalista, después. Félix Palanchín, secretario de Instrucción Pública, posteriormente constituyente, y nada más y nada menos que José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas, que fueron los autores del proyecto de Constitución, por el cargo de Carranza, que eran los principales abogados al lado de Carranza. El proyecto de Constitución que presenta Carranza a los constituyentes fue elaborado por José Natividad Macías, que era, cuando hace el proyecto de Constitución, era rector de la universidad, y Luis Manuel Rojas, liberal, que era asesor de Luciana Carranza, asesor jurista de Luciana Carranza. Es, no me puedo detener tanto, pero a ver si un día subimos el expediente o qué hacemos, porque sus declaraciones son interesantes. Chávez tome la declaración, en el momento que el juez les tome, el Ministerio Público les tome su primera declaración y luego les comunica en el auto de formal prisión, yo las evocaría en la siguiente manera para no hablar mal de nada. Uno, no estuve en la sesión. Yo no voté ese acuerdo. Es todo un tipo, ¿no? Soy liberal y por tanto soy antirevolucionario. ¿Cómo me van a acusar de estar vinculado con la revolución? No, y a los que son más determinados, dice, no reconozco la autoridad del juez para que me juzgue, ni la del procurador para acusarme. Es una autoridad legítima y el juez ya tengo fuera, no tiene por qué acusarme. Y hay otros, digamos, más, hay un gran número de abogados, que deciden recurrir a la patria, porque están violando el acuerdo constitucional, entonces eso es lo básicamente, pero cada uno va dando sus generales y va diciendo las razones y se excusa de que yo no tuve nada que ver, a mí que me escuche, o hay uno que claramente dice, no, pero el gobierno, están ustedes en un error, no tengo por qué estar aquí, y hay otra cosa que es muy interesante. Les preguntan si han estado presos en alguna ocasión. Pues bastante, ¿eh? Y todos por razones políticas. No he hecho la cuenta, pero bastantes de ellos habían estado presos por razones políticas. Hay dos acusaciones que quiero mencionar ahora. Al diputado Alardín, que era un maderista, digamos, del lugar del Ecuador, fue acusado de proporcionarle todos los documentos del expediente. No sé qué tan ciertos sean, o sean pueblos fabricados o no, pero fue acusado de proporcionarle 100,000 pesos al diputado Heriberto Jara. Y está en nombramiento del diputado Heriberto Jara como agente comercial de la Revolución Constitucionalista en la Ciudad de México, firmado nada más y nada menos que por Jesús Carranza y Gabriel Valcárcel, que era el jefe de la Revolución Federal. A él lo acusan de que él era el camino, digamos, para llegar el dinero de Alberto Lara y que era el agente comercial de la Revolución Constitucionalista en el Ciudad. Y él, la acusación del expediente de Meriferio que está en todo el caso, digamos, que rescatamos ahí del archivo de la Corte,
y todos los diputados parqueños, porque todos los diputados parqueños, de preparar una reunión a los policías en el estado de Oaxaca. Y está la, el cateo de estos pupitres, de las curules, digamos, de cómo fueron, digamos, a los hoteles en donde vivían a sacar toda la información, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, pues, por eso entendemos las explicaciones de vuelta para resolver. Estos al amparo del juego están conspirando y finalmente si tenía la policía que los estaba investigando y tenía los datos de cuando menos a estos dos de Madrid. La cuestión de los renovadores en el último madridista, que muchos de ellos luego se van a dividir a Carranza y que van a ser diputados constituyentes. ¿Por qué me interesó el tema? Y incluso analicé con tanto detenimiento, creo que el estudio más es el constituyente de 1916-17. En el colegio electoral, o sea, la calificación de la elección de los constituyentes en noviembre de 1916, hubo un intento de un grupo importante de bloquear a los renovados, de bloquear a los diputados de la 26, y el argumento es que habían aceptado la muerte de Madero, entonces no tenían derecho a estar en la revolución y no debían ser invitados. Ese intento de bloqueo que finalmente no prosperó, porque finalmente todos, prácticamente todos los renovadores, sí obtuvieron sus credenciales, costó al que era secretario de gobernación que lo estaba manipulando, que estaba haciendo la trilla, le costó el puesto. O sea, no renunció, Carranza lo cesó. O sea, lo cesó, ni siquiera pide la renuncia, lo cesó. Cesó el secretario de Gobernación, ya ni que era diputado, pues, Manuel Aguilar Berlanga pasa en ese mismo día a la Secretaría de Gobernación, precisamente por la grilla que se había armado, digamos, en la calificación de las elecciones. En ese contexto se dieron unas declaraciones de Obregón en contra de los renovadores, insisto, alegando que habían abandonado a Madero, que habían, se habían mantenido en la Ciudad de México, que no se habían ido con otros diputados como los revolucionarios. El 20 de diciembre del 16, ya avanzado el Congreso, hay una tajante declaración, una declaración escrita, una carta incluso, de Venustiano Carranza, en donde dice, se quedaron en la Ciudad de México porque se les ordené para que oscilaran la huerta y Huerta terminara disolviendo la legislatura. Y es tanta la presión y tanta la grilla que hay alrededor de eso, que la Trinidad Macías y Manuel Rojas hacen una declaración pública de que terminando el constituyente se retirarían de la política, lo cual creo que incluso por cierto finalmente construyó. Hay un testimonio de Alfredo Barcera, que era antes de la salida, que había sido para un tiempo secretario de partido, en esta época del 13, digamos, era secretario de partido de Luciana Carranza, y en donde nos dice que precisamente el diputado Liceo Redondo, como milense muy cercano a Carranza, Carranza era muy dado a encargarle comisiones a políticas, algunas de sus más allegadas, era el contacto directo entre Luciano Carranza y los diputados del grupo renovado, y que efectivamente algunos querían, incluso lo narran muy amenamente, algunos querían incorporarse a la revolución, y dicen, si van a tomar las armas, vengan, sino para que vienen, o no los van a estorbar, pues mejor quédense en la Ciudad de México a hacer lo que tienen que hacer, que es a presionar al gobierno de México. Esto confirmaría la versión de Carranza y contradice la versión de México. Pero hay otro documento que me encontré. Ese no está en el expediente, es el que está, digamos, en otro, está precisamente en las memorias de Barcera. El 25 de agosto de 1913, digamos, antes que se regresara a sesión de la 26 legislatura, que regresó a sesiones el 16 de septiembre de 1913, de Piedras Negras, que ahí estaba, digamos, un lugar importante de la revolución constitucionalista en ese momento, en agosto de 13, era uno de los lugares que ya había logrado, en donde había logrado consolidar, hay una excitativa del diputado Isidro Favela, que se encargaría posiblemente de las relaciones exteriores de presidente Carranza, secundada por los diputados de la 26, Eduardo Frei, Roque González Garza,
Francisco Escudero, Carlos Esquerro y creo que unos 5 diputados más. Menciono el caso de Carlos Esquerro, porque ese sí no entró al constituyente del 17, pero no por haberse permanecido en la Ciudad de México durante la elección de legislatura, sino porque Esquerro, después de esto, terminó colaborando con el gobierno de la convención, con el gobierno ministro. Y eso sirvió para descalificar su calificación, digamos, con su elección, y por eso Esquerro no entró a constituyente del 17. Los acusan, digamos, de esta excitativa de Julio, nos responsabiliza de haber aceptado la. Tiene dos cargos mínimos. Lo responsabiliza de haber aceptado la renuncia de su madre y de su padre. Ustedes son los culpables de esto, son culpables del asesinato. Y lo responsabiliza de que, como ellos están con su trabajo legislativo medio legitimando al gobierno de Huerta, lo único que hacen es que está retardando el reconocimiento de los Estados Unidos a la revolución constitucionalista como la fuerza principal y deliberante de México. Esas son las acusaciones que hizo. Sin embargo, le dice, aún es tiempo, es urgente que su cooperación al de la FARC, es urgente su cooperación al tratamiento de la FARC. Simple y sencillamente, no autoricen con su presencia los actos del gobierno secundario. Es decir, no se presenten el 16. Es la expectativa de Isidro Favela en agosto del 2020. Porque es interesante señalar cómo esto lo reproduce Isidro Favela de la campaña en 2016, y ahí ya nos culpa y está más o menos de acuerdo con Carranza, pero ahí había hijos. Y por lo que ve, en esta expresión de que hicieron bien, hicieron mal los gobernadores sin quedarse o no quedarse en México, por lo que veo, los motivos de vuelta para disolver la legislatura y la privación de la libertad son objeto, creo que finalmente le da la razón a como reflexiones finales, cuatro puntos muy sencillos. Primero, después de la disolución, si alguna vez tuvo posibilidades de consolidarse, después de la disolución, Huerta perdió crecientemente las posibilidades de consolidar su vida. Particularmente, a partir de ahí ya no hubo posibilidad alguna que fuera reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Me queda claro? Que fue un acto de debilidad más que un acto de fuerza. Un acto ya mucha más de desesperación y un acto de mostrar fuerza, digamos, ya está tan debilitado, ya se hace una salvajada como la que acabamos de ver. El expediente judicial muestra que Huerta y su aparato de represor estaban más preocupados por Félix Díaz que por los revolucionarios del mundo. O sea, lo que les comenté en el expediente de Alberto Jara y de Alberín es mucho menor, digamos, no está tan sólido, incluso no quedaron con salidas a pruebas. En cambio, los expedientes de su oaxaqueño sí son mucho más completos, digamos, eran en octubre de 13, digamos, era más su preocupación feliz que la revolución de muerte, es decir, los funcionalistas, es decir, Luciano Carranza y Maitorena en Sonora. Otro punto clave al estudiar el expediente es la absoluta subordinación o fusión, inclusive no hay separación alguna entre Gobernación, la Secretaría de Justicia, el Procurador y el Poder Judicial. Es decir, que son una muestra que a la realidad del caso vemos cómo actúan todos subordinados a la Secretaría de Gobernación, el juez obedece a la Secretaría de Gobernación, el Procurador, por supuesto, también de alguna manera, y son un ejemplo que nos ilustra muy bien. ¿Por qué se plantearon tales reformas a la administración y a la Procuración de Justicia en el constituyente del 17? Es un ejemplo extremo si ustedes quieren, pero explica muy bien el tipo de reformas judiciales que se va a plantear en el constituyente del 17. No me cabe la menor duda, finalmente, que este intento de por parte de los diputados, este intento de los diputados de ante la no actuación del Ministerio Público, hacer una averiguación previa a ellos directamente, materialmente, para investigar la muerte, haciendo las veces del Ministerio Público para investigar la muerte de Vicente Domínguez, es el origen de lo que el proyecto de constitución planteó Carranza como la facultad de averiguación en el artículo 97 de la Constitución,
que estuvo dormido en un sueño, que nació con aguas blancas, atento, etcétera, etcétera, y que en la reforma de 2011 fue pasada a la Comisión de Derechos Humanos. Hay historiadores que afirman que esto viene del mar de los incalientes, etcétera, etcétera. Eso está muy mal, muy mal enfocado. Simple y sencillamente, en la época del mar de los incalientes, la Procuraduría estaba dentro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso ya había, pues, no tiene nada que ver el mar de los incalientes de la Cruz con la Facultad de Derivación. La Facultad de Derivación es para él y está incluso en la exposición de motivos, en el discurso que da Carranza a los constituyentes el 1 de diciembre del 17, explica esto y dice para acotar las investigaciones de los poderes y que la Cámara no invada a otros poderes. Es en eso, digamos, esa conversación, Carranza, para que no volviera a suceder, trató de resolverlo mediante el artículo 97. Les agradezco mucho su atención.